Queridos hermanos en el Señor, celebramos hoy una preciosa e importante solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Bajo su advocación, para nosotros importantísima, de la Virgen de los Ángeles. Hermanos, ciertamente, al proclamar a María Santísima como Virgen de los Ángeles, como Reina de los Ángeles, en realidad, la estamos proclamando como reina del universo entero. Porque ciertamente los ángeles están en todas partes. Están glorificando a Dios en todas partes. Y al mismo tiempo sirviendo a los hombres en lo que se refiere a Dios en todas partes. Y ella es la reina de los ángeles. Y es entonces también reina nuestra. Por eso debemos tributarle a ella no solamente el día de hoy, sino todo el tiempo, durante toda nuestra vida y en todas las circunstancias de la vida, una muy especial veneración. Debemos venerar a María Santísima no solo como reina, sino también como madre. Y como ya lo hemos dicho siempre, también como maestra. Maestra nuestra, modelo nuestro, maestra y modelo nuestro. Eso es María Santísima, modelo y maestra nuestro. ¿Por qué? Porque ciertamente ella es el modelo perfecto de una profunda y de una auténtica y continua, ininterrumpida relación y dependencia de Dios. María Santísima depende de Dios, pero también ella tiene una relación muy profunda, una relación de profundo amor, de amor auténtico, de amor profundo, de amor absoluto a Dios nuestro Señor sobre todas las cosas. María Santísima sabe que ella debe amar a Dios antes que a nadie. María Santísima ama profundamente a su Hijo, Jesús. Pero al amarle como hijo, le ama también como Dios, que Él es. Y amando a su hijo como Dios que es, ama también al Padre y ama al Espíritu Santo. Y en ese amor al Dios uno y trino, ella lo adora, pero también le está continuamente atenta. Y por eso es capaz también ella de recibir y de aceptar los impulsos del Espíritu Santo para actuar continuamente en toda su vida y especialmente en algunas de las circunstancias especiales de su vida,
bajo los impulsos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el momento de la encarnación, María Santísima, ¿cuál es la respuesta libre, consciente, amorosa, fiel que le da a Dios? La respuesta que Dios espera de ella. Fiat, mihi voluntas tua. Y después, como consecuencia de ese fiat que le da María Santísima a la voluntad de Dios, María Santísima va viviendo las diversas circunstancias de toda su vida. Circunstancias como la de tener que ir a Belén para el momento del nacimiento de su hijo, el hijo de Dios, Jesús. Después, tener que huir a Egipto con José y con su hijo para protegerle a él, especialmente a su hijo. Y luego regresar a Jerusalén, regresar y establecerse con José y con Jesús en Nazaret. Y después, continuar siguiendo los pasos de su hijo, que ya no va a actuar solamente como hijo suyo, sino como hijo de Dios y salvador de la humanidad. María Santísima es la primera que escucha las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. María Santísima estará presente en todas las diversas circunstancias de la vida de Jesús, tanto durante la vida oculta como después durante la vida pública de Jesús a partir de los 30 años hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección, estando incluso al pie de la cruz. Y según la tradición de la Iglesia, es ella entonces la primera que merece volver a ver a Jesús resucitado. Y es la primera que experimenta entonces también la ascensión de Cristo a los cielos, aceptando el tener que permanecer en la tierra durante algún tiempo más, hasta el momento en que es llevada, asunta a los cielos, para entonces continuar adorando a su Hijo, adorando al Padre, adorando al Espíritu Santo por toda la eternidad, participando de la gloria eterna de Dios, y al mismo tiempo siendo madre de la Iglesia que Cristo ha establecido en la tierra. Fiel a aquellos que Jesús ha puesto como responsables de la Iglesia. En un primer momento los apóstoles y después los sucesores de los apóstoles, obispos y sacerdotes. Y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que María Santísima está muy cerca de todo sacerdote. Si un sacerdote no siente la proximidad de María Santísima, es que se deja llevar por la superficialidad del mundo materialista. Pero el sacerdote que experimenta la cercanía de María Santísima será fiel a su vocación sacerdotal como continuador del sacerdocio salvífico de Cristo nuestro Señor. Pero María Santísima
también está cerca, no solamente de los sacerdotes, no solo del clero, sino de todo el cuerpo místico de Cristo, de todos los fieles. Por eso, hermanos, todos, todos, sin distingo de ninguna clase, debemos venerar y amar profundamente a la Virgen Santísima, y debemos también saber escucharle, saber contemplarle para aprender de ella la práctica de todas y cada una de las virtudes cristianas. El católico, todo católico, debe saber descubrir en María Santísima el ejemplo maravilloso, supremo, de todas y cada una de las virtudes. Podría continuar ahora mencionando todas las virtudes cristianas. Voy a contentarme con unas poquitas. Ella, Virgen María Santísima, ¿por qué? Porque está totalmente entregada a Dios. La entrega a Dios. No solamente dependencia, sino entrega amorosa, entrega filial, entrega, podríamos decir, como la sierva fiel de Dios. Eso mismo debemos ser los católicos, a imitación y en compañía de María Santísima, siervos fieles de Dios. Por tanto, fieles cumplidores, cumplidores continuos de la voluntad santísima de Dios. Y por tanto, imitadores de María Santísima en el espíritu de oración. El católico que no es de oración diaria no está imitando a María. El católico que no ora diariamente no está imitando a María. No está siendo fiel a María. Pero no puedo ampliar más, mucho este tema. Hermanos, el culmen de la oración, la Sagrada Liturgia, especialísimamente la Santa Misa. María Santísima es la primera que está presente en la misa que celebra todo sacerdote. Y así como María Santísima está presente y participa de la Santa Misa, así todo fiel católico también, en unión con María y a imitación de María, debe participar lo más frecuentemente posible en la Santa Misa. Y quien como María y con María participa frecuentemente de la Santa Misa, también aprende a participar del sacrificio de Cristo. Y aprende de María y de Jesús una lección importantísima para todo católico de hoy día: el saber vivir toda circunstancia de la vida, aunque sean circunstancias difíciles, aunque sean circunstancias de incomprensión, aunque sean circunstancias de persecución, aunque sean circunstancias de salud, de enfermedad,
aunque sean circunstancias de dificultad en el trabajo o de cualquier tipo que sea las circunstancias, sabrá enfrentarlas como María y con María con paz. Sin soberbia, con humildad, con entereza de voluntad, con constancia. Porque todo eso María lo tuvo que vivir durante toda su vida. Hubo muchas circunstancias difíciles en la vida de María y sin embargo ella nunca, nunca protestó contra Dios. Y sin embargo hoy día vemos a muchos católicos que protestan contra Dios y que se comportan vulgarmente o que se comportan violentamente. No saben unirse a María. Hermanos, hay que aprender a unirse a María en la manera de responder en toda circunstancia, sea circunstancia de felicidad o sea circunstancia de sufrimiento, sea lo que sea, sea circunstancia de triunfo o sea circunstancia de fracaso, saber aceptar todas las circunstancias ofreciéndolas como María y en unión con Jesús a Dios Padre. Al mismo tiempo que saber también como María y con María ser fiel a las mociones del Espíritu Santo para vivir en santidad, practicando todas y cada una de las virtudes. Yo voy a mencionar algunas virtudes que son muy necesarias en el tiempo que estamos viviendo. La paciencia, la pureza. Hermanos, qué difícil se le está haciendo a muchos católicos hoy día vivir la pureza. Y sin embargo, quien se une a María Santísima descubre el gozo que da el vivir en pureza. Y no solamente el gozo, sino incluso la facilidad que se va alcanzando para conservar la pureza. Aunque se haya perdido en algún momento de la vida, una vez recuperada, el propósito, la decisión de no volver a perderla. Qué importante es eso. No volver a perder la pureza jamás. Porque se vive en unión y a imitación de María Santísima. La pureza, la paciencia. La paciencia para saber enfrentar con fidelidad, con firmeza y con humildad todas las circunstancias de la vida, sean cuales sean. La sabiduría. Ya no solamente una sabiduría puramente humana, sino la sabiduría verdaderamente cristiana para saber enfrentar todas las circunstancias de la vida. La perseverancia para perseverar en un camino de santidad, aunque sea difícil. Y en fin, todas y cada una, la prudencia, cada una de esas virtudes, con María y como María, se aprende a practicarlas. El que no vive con María y como María, le va a ser difícil, no digo imposible, pero sí muy difícil. En cambio, quien se une a María y quien imita a María, quien contempla a María y la imita, la práctica de las virtudes progresivamente se le va haciendo más fácil. Hasta llegar al momento en que va a sentir gozo aún en medio de la dificultad. Nuestra Señora de los Ángeles.
Hermanos, no nos contentemos con invocarla. Es muy bueno invocarla. Hay que invocarla. Como madre que es, como reina que es, como maestra que es, hay que invocarla. Hay que saber aceptar su intercesión como intercesora fiel que es ante Dios. Pero también, hermanos, hay que aceptar a María Santísima, a Nuestra Señora de los Ángeles, como maestra de vida en la práctica de las virtudes. María de los Ángeles, maestra, modelo, intercesora, defensora, madre. No permitamos que nada ni nadie nos aparte de ella, porque quien no se aparta de María le va a ser difícil apartarse de Jesús. En cambio, quien se aparta de María fácilmente se va a apartar de Jesús. Quien está cerca de María va a ser muy pronto descubridor del tesoro que tiene en los sacramentos de la Iglesia, especialísimamente en el sacramento de la Eucaristía. Y va a ser entonces capaz de vivir con María la Santa Misa, con todo el fruto que debe sacarse de cada misa. Al mismo tiempo que va a ser capaz también de apreciar la importancia del otro sacramento importantísimo en la vida de todo católico, como es el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque cuando caiga en pecado, sea el pecado que sea, grave o venial, María Santísima le va a estar insistiendo como madre que es: confiésate pronto para que puedas liberarte de ese pecado, venial o grave. Confiésate pronto. No te quedes con pecado. Le va a estar insistiendo María Santísima para que viva en gracia, para que viva el verdadero proceso de santificación de la vida, recordando que la santidad no se alcanza de un momento a otro, sino que la santidad se va alcanzando progresivamente hasta el momento mismo de la muerte y el paso a la vida eterna. Y por eso será capaz entonces de imitar a María en el continuo crecimiento de la santidad. Hermanos, María Santísima no es madre solamente en un plano puramente humano, porque muchas veces hay madres en el plano puramente humano que son demasiado tolerantes con sus hijos. No, María es madre en el plano de Cristo. Y como madre en el plano de Cristo, María no es alcahueta. María no es tolerante. Y por eso María estará insistiendo: no vivas en pecado. Aléjate de toda situación de pecado y vive en santidad. Vive todas las virtudes. Y María Santísima te va a insistir por eso mismo en que hagas oración todos los días y que hagas examen de conciencia todos los días, para que cada día vayas creciendo más y más en santidad, en la práctica de aquellas virtudes que más necesitas. María Santísima es madre verdadera.
y a los que aceptan ser sus hijos. De verdad, María los va guiando continuamente en ese camino de esfuerzo verdaderamente cristiano, esfuerzo por llegar a la santidad. María es santísima. María no es cualquier santa. A veces me he encontrado yo, ya no frecuentemente, pero en el pasado, hace años, me encontraba con algunos que decían, ¿por qué llamarla santísima? Incluso me estoy acordando de algunas personas que dicen, María es una mujer como cualquier otra. ¡No! María no es una mujer como cualquier otra. María es santísima. María es santísima. Y por eso ella tiene todo el derecho de pedirnos a nosotros, sus hijos, que seamos santos. Y que aspiremos a alcanzar el mayor grado posible de santidad conforme a la voluntad de Dios para con cada uno. Hermanos, ella es nuestra reina. Y ciertamente en este día la invocamos como reina especialmente de Costa Rica. Pero ella no es reina solamente de Costa Rica. Ella es reina de toda la iglesia. Y la iglesia supera fronteras geográficas y supera fronteras políticas. Por eso, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, siempre estaremos siendo promovidos por María Santísima a vivir la santidad, sea en la situación que sea. Veneremos a María Nuestra Señora de los Ángeles, venerémosla, amémosla. Aclamémosla como reina, pero veámosla como madre, modelo y maestra de santidad. Veámosla como intercesora, que nos va a encaminar continuamente por el sendero que nos llevará a Jesús. Ese sendero que en primer lugar nos va a llevar al altar, para que encontremos verdaderamente a Jesús donde Él quiere continuar con nosotros y entregársenos a nosotros. Así como Jesús, Hijo de Dios, quiso también ser Hijo del Hombre en el seno y desde el seno de María Santísima, así Jesús quiere también vivir en nosotros, como vivió en María. Y por eso, hermanos, por eso tenemos que imitar a María, para poder cumplir la voluntad santísima de Cristo, de querer vivir en nosotros, para llevarnos a vivir con Él en su reino eterno. Porque María sabe perfectamente que el reino de Cristo no es un reino inmanente, sino que es un reino trascendente. María Santísima no se deja atar por lo temporal y pasajero de esta vida, sino que María Santísima ha logrado y está ya en el gozo trascendente, eterno, del reino del Dios uno y trino, y a Él quiere llevarnos ella. Y a Él debemos esforzarnos por llegar. Que Nuestra Señora de los Ángeles, por tanto, reciba toda nuestra veneración, reciba todo nuestro amor, pero al mismo tiempo reciba el gozo, la alegría de que somos y vivimos
verdaderamente como sus hijos, como seguidores de su ejemplo, para que como ella y con ella algún día reinemos en Cristo Jesús, en el reino del Dios, uno y trino, así sea.